Hola, Pocoyo. Hola. ¿Te gusta el libro? ¿Qué es eso? Es un juguete con un botón naranja enorme. ¿Has visto eso? ¡Ha desaparecido! ¡Y ha aparecido! ¡Sí! ¡Vaya, qué juguete tan fantástico! ¡Pocoyo se está balanceando en un columpio invisible! ¡Un coche invisible! ¡Qué gracioso! ¡Pero! ¡Wow! ¡Esto es genial! ¡Hola! ¡Hala! Te lo estás pasando en grande, ¿verdad? Enseñar a Eli. Muy buena idea, Pocoyo. Eli, Pocoyo tiene algo increíble que enseñarte. ¿Estás ocupada tomando el té? Enseñar a Pato. Pato, mira, mira. Pato, mira. Pato, pato. Amigos. ¿Se te ha ocurrido una idea? ¡Increíble! ¡Pocoyo! ¡Eres invisible! ¡Tu juguete puede hacerte invisible a ti también, Pocoyo! ¡Oh, no! ¡Por favor! Eli, no, no ha sido tu muñeca. ¿Podéis decirle a Eli quién se ha comido su sándwich? ¡Pocoyo! ¡Ha sido Pocoyo! ¡Pocoyo se ha comido el sándwich! Ay, Eli no nos cree. Hola. Pocoyo, ¿eres tú el que va en el patín? ¿Podéis decirle a Pato quién está moviendo la regadera? ¡Pocoyo! ¡Es Pocoyo! ¡Es Pocoyo el que la mueve! Me temo que Pato cree que ha sido Eli. Vamos, Pocoyo, ¿no crees que ya es suficiente? ¿Qué estará tramando ahora? Vamos, Eli, no hay razón para asustarse, créeme. ¿Ha
¿Alguien puede decirle a Pocoyó por qué Eli y Pato ya no tienen miedo? ¡Porque te ven! ¡No eres invisible! ¡Te están viendo! Eli y Pato, Pocoyó solo se lo estaba pasando bien con su nuevo juguete. Intentó enseñároslo a los dos, pero no le hicisteis caso. ¿Qué pasa, Eli? ¿Has tenido una idea? ¿Un nuevo juego? ¿Qué es? Esto sí que es raro. Y también muy divertido. ¡Bravo por los juegos nuevos! ¡Y bravo por los amigos a los que puedes ver! ¡Adiós! Ay, perdón. ¡Hasta la próxima! Hola, Pocoyó. Hola. ¿Qué es lo que estás construyendo, Pocoyó? ¿Qué es? Monstruo. ¡Ah! ¡Ay, madre mía! Ese dibujo da mucho miedo, Pocoyó. Me ha dado un buen susto. ¿Qué vas a hacer con ese monstruo? ¿Vas a asustar a alguien? ¿A quién? Amigos. Mirad, ahí está Eli. Hola, Eli. Mira, Eli, un monstruo. Ah, habías visto ya las piernas azules, comprendo. ¿Alguno de vosotros cree que Eli está de verdad asustada del monstruo? ¡No! Tenéis razón. Está fingiendo. No te enfades, Pocoyó. Tu monstruo da mucho miedo. De verdad, es aterrador. ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, monstruo! Deberías ir a mirar, Pato. Tal vez haya un monstruo. ¡Corre, Pato! ¡Corre, Pato, corre! ¡Huye! No funciona. Pato tampoco se ha asustado. ¡Caja tonta! ¡Pero Pocoyó! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡La caja de Pocoyó ha caído sobre Pajaroto! Esto tiene muy mala pinta. Oh. Eli y Pato, ese no es Pocoyó. Tenéis que creerme. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Es Pocoyó el que está dentro de la caja? ¡No! ¡Pocoyó no está en la caja! ¡Pobre Pajaroto! Seguro que estás deseando salir de esa caja.
cierto y seguro de que tus amigos te ayudarían, pajaroto. Pero es que creen que eres un monstruo. ¿Qué dices, pajaroto? Que como todos piensan que eres un monstruo, te vas a convertir en un monstruo de verdad. ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Qué es eso que suena? ¡El teléfono! ¿Diga? ¡Pato! Creo que Pajarito se está dando cuenta. ¡Sí, Pajarito! ¡Es Pajaroto quien está en la caja! Pajarito, menos mal que lo has descubierto. Pocoyó, Eli, Pato, no tengáis miedo. No es un monstruo de verdad. ¿Alguno de vosotros puede decirles quién está dentro de la caja? ¡Pajaroto! ¿Lo veis? Vuestro monstruo no tenía nada de monstruo. Era solo Pajaroto dentro de la caja. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya veo! ¡Qué divertido! ¡Ahora todos podéis ser monstruos! ¡Bravo por los monstruos! ¡Bravo por los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Hola, Pocoyó. Hola, Pato. ¿Qué estáis leyendo? ¡Ah! ¡Un tebeo! ¡Vaya! ¡Monstruos gigantes y terroríficos! ¡Monstruos! Apuesto a que también hacen ruidos aterradores. ¿Y sabríais hacer ruidos aterradores como los de un monstruo? Venga, vamos todos a hacer ruidos aterradores de monstruo. ¡Qué ruidos más espantosos! ¡Estoy muerto de miedo! ¿Qué es eso? ¡Ah! Un coche de juguete. Tal vez deberías apartarte de la carretera, Pocoyó. Me pregunto a dónde irá. Creo que a Pato le interesan más los monstruos que el cochecito. Cochecito. ¡Rápido! ¡Síguelo, Pocoyó! ¡Mira! ¡Es una ciudad de juguete! ¡Qué maravilla! Parece totalmente hecha de ladrillo. Pato, tienes que ver esto. Te va a encantar. Parecéis dos gigantes. ¿Y ahora qué estáis pensando? Ya, entiendo, sí. Pocoyó será el monstruo mono y Pato el monstruo dragón.
A ver, espera un momento, Pocoyo. Pato tiene razón. Él era el monstruo dragón y tú eras el monstruo mono. Vale. Muy bien. Muy bien, Pocoyo. ¿Qué es eso? ¿Qué son esas bolitas? Son criaturas diminutas. Y Pocoyo no las ha visto porque se ha metido en el papel del mono gigante. ¡Madre mía! Creo que Pocoyo y Pato les están asustando. ¡Un momento, Pato! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Oh, no! ¡No! ¡Pato, ya basta! ¡Pato, Pocoyo! ¡Fin del juego! Esto está yendo demasiado lejos. ¡Pato! ¡Pocoyo! ¡Por favor! Hacen tanto ruido que ni siquiera me oyen. Vamos a ver, ¿podéis gritar todos conmigo para que paren? ¡Es nuestra única oportunidad! ¿Listos? ¡Parad de jugar! Pocoyo, en esos edificios que estáis derribando viven pequeñas criaturas. No las veis porque se están escondiendo. Mirad dentro de ese edificio. ¿Lo veis? Me temo que les habéis dado un buen susto. Amigos. Aún os tienen miedo, Pocoyo. Habéis destruido su ciudad jugando a los monstruos. Ahora tenéis que arreglarlo. ¿Qué os parece? ¿Pensáis que Pato y Pocoyo deberían reconstruir la ciudad? ¡Sí! ¡Deberían reconstruir la ciudad! ¡Construirla! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Eso está mucho mejor! ¡Ya podéis volver, bolitas! ¡No hay por qué tener miedo! ¡Vuestra ciudad ha quedado como nueva! Pero, ¿dónde está Pato? ¡Ah! ¡Además les habéis construido un parque de atracciones! ¡Qué bien! ¡Pato! ¿Tú eres el parque de atracciones? ¡Fantástico y qué original! ¡Bravo por Pocoyo y por Pato! ¡Bravo por ser respetuosos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!